Avenida de Kansas City, en Sevilla, una de las vías más largas de la ciudad. También es ancha, deja lugar para varios carriles destinados a la circulación de coches. Es una calle fundamental para el tráfico rodado. Conecta, por un lado, con la estación de Santa Justa, llegando hasta el cruce con la calle Luis Montoto, en el distrito de Nervión, y por el otro con la carretera del aeropuerto de San Pablo. Su longitud es enorme. La avenida Kansas City tiene sus orígenes en un importante camino agrícola, cuyo recuerdo está aún presente en el llamado Cortijo de la Gota de Leche. Hoy es una vía recta de doble dirección, cercana al paso de las vías de ferrocarril en uno de sus tramos. Tiene una imagen muy heterogénea, dada por la variedad de tipologías de las edificaciones que a lo largo de su extensión se levantan. Llama la atención su nombre, poco sevillano. Kansas City es una ciudad estadounidense que se encuentra en el estado de Missouri. ¿Qué tienen que ver Sevilla y Kansas City? Dos ciudades en distintas puntas del mundo. Ambas tienen una historia en común. Amplia y transitada avenida sevillana, la de Kansas City. Una avenida que une el centro con las afueras, la estación de trenes con el aeropuerto. Avenida que cruza entera esa zona de Sevilla que empieza en la calle Luis Montoto y termina en el barrio de Santa Clara. Hoy nos hemos venido a un punto precisamente de esta amplia vía sevillana, el punto en el que se encuentra, estamos al lado de la estación de trenes de Santa Justa, ese punto en el que confluyen el puente que viene de la calle Samaniego y por el otro lado la avenida del Greco. Pues bien, nos hemos venido hasta aquí porque vamos a conocer esta estatua que tengo a mis espaldas. Un indígena montado a caballo que parece estar divisando algo o buscándolo en el horizonte. Aquí lo conocemos popularmente como el indio. ¿Que por qué está aquí? Pues él nos va a dar la clave de la relación que existe entre la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, y la nuestra, Sevilla. Kansas City es la ciudad más grande del estado de Missouri. No hay que confundirla con el estado de Kansas, aunque su área metropolitana, de más de 2 millones de habitantes, se extiende también hasta allí. Se encuentra ubicada en la confluencia del río Missouri con el río Kansas. ¿Por qué su nombre llega hasta aquí? Pues bien, la ciudad de Sevilla y la de Kansas City están hermanadas desde 1969. Ese hermanamiento se refleja en el nombre de esta larga avenida y también en esta escultura de bronce que la ornamenta y que tenemos delante. El monumento representa a un indio Sioux, indígena americano, montado a caballo. Se trata de una obra del escultor norteamericano Cyrus Edwin Dalling y fue colocado aquí tras finalizar la Exposición Universal de 1992. La relación entre Estados Unidos y Sevilla viene de lejos. Hay numerosos testigos en nuestro patrimonio. Ejemplo de ello son el pabellón de la Exposición Americana de 1929 o el Muelle de Nueva York, que se nombró así por el vínculo entre las dos ciudades a través del río. El puerto de Sevilla propiciaba las relaciones comerciales con América. De nuestra ciudad partían barcos con destino a Estados Unidos. El Archivo de Indias también alberga elementos y documentos que recuerdan la presencia española en la historia del país americano. Thank you.
En la década de 1920, un promotor inmobiliario estadounidense, Jesse Clyde Nichols, visitó Sevilla. Quedó embelesado con nuestra ciudad y su arquitectura. Es por ello que construyó una zona comercial en Kansas City llamada Country Club Plaza, que contaba con edificios con arquitectura al estilo español. Posteriormente, su hijo, Myler Nichols, se hizo cargo de la propiedad. Él también vino a nuestra ciudad, estuvo en la Feria de Abril. Seguidamente acudió a nuestra tierra quien fuera alcalde de Kansas City, Illus Davis, en 1965. Quedaron todos maravillados. De esta forma, el 25 de marzo de 1969, se hizo oficial el hermanamiento entre la ciudad de Kansas y la nuestra, con Davis como alcalde de la localidad estadounidense y Félix Moreno de la Cova como alcalde de Sevilla. Con motivo de esta unión, se levantó en el Country Club Plaza de la ciudad americana una réplica de la Giralda de unos 40 metros de altura y una réplica de la fuente de la Plaza Virgen de los Reyes, muy fidedigna, por cierto. Podemos apreciarlas en estas fotografías. En Sevilla se cambió entonces el nombre de la Avenida San Pablo por su actual denominación, Kansas City. En marzo de 1969, una delegación estadounidense visitó Sevilla. El alcalde de Kansas fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Durante esta visita, el 25 de marzo de 1969, se inauguró, en presencia de los alcaldes de las dos ciudades, un monolito realizado por Juan Abascal Fuentes. Los lazos entre las dos localidades se fueron estrechando, se mantuvo la buena relación, el contacto y el cariño mutuo. En 1992, con motivo de la celebración de la Exposición Universal, el alcalde de Kansas City regaló a Sevilla esta estatua llamada The Scout, o lo que es lo mismo, el explorador. Se trata de una réplica a menor escala de otra escultura homónima que el mismo autor, Cyrus Edwin Dallin, había realizado en 1914 y que se encuentra en un parque de la localidad americana. La obra estuvo expuesta en el pabellón de Estados Unidos de la Exposición Universal de 1992. Al término de la muestra, la escultura fue donada a la ciudad de Sevilla. Este monumento venía a sustituir el monolito de piedra blanca que había aquí, obra de Juan Abascal, que fue reaprovechado para el basamento. Desde entonces, este indio en bronce se alza en la hispalense Avenida de Kansas City, presidiendo esta glorieta que se encuentra en el lugar en el que la amplia vía confluye con el puente que viene de la calle Samaniego a la altura, por el otro lado, de la Avenida del Greco. Hacia allí está mirando el indio. Se convirtió de esta forma en un símbolo de unión entre ambas ciudades. Sevilla fue la primera de una larga lista de ciudades que se hermanaron con la ciudad de Kansas. En esa lista figuran pues, ciudades como, por ejemplo, Hannover en Alemania o Metz en Francia, además de otras muchas repartidas por todo el mundo. El indio, icono de la avenida de Kansas City, es un reflejo de dos acontecimientos históricos. Por un lado, ese hermanamiento entre la ciudad de Kansas y la de Sevilla. Y por el otro, fue testigo directo de la Exposición Universal del 92. De hecho, la estatua estuvo allí, en el pabellón de Estados Unidos. Hoy en día se trata de una de las esculturas más singulares, más curiosas de nuestra ciudad, también de las más populares, porque todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos el indio. Esta escultura ecuestre representa la figura de un indígena montado a caballo con actitud de divisar. Parece que se tape el sol con la mano para observar bien el horizonte. No sabemos qué es lo que está contemplando allí, a lo lejos.
Está realizado en bronce y colocado sobre un gran pedestal de hormigón y sillares de piedra. Tenía plumas en la cabeza, pero se las robaron. El indio, como aquí lo conocemos, recuerda a aquella hazaña de la primera expedición estadounidense del continente americano. Con una mano sujeta una flecha, la otra mano se la lleva sobre la frente. De esta forma, imita a un indígena que hizo de guía acompañando a Meriwether Lewis y William Clark cuando cruzaron el continente americano de un extremo a otro. Aquella fue la primera expedición llevada a cabo por estadounidenses. Fue un encargo del presidente Thomas Jefferson justo después de llevarse a cabo la compra de Luisiana en 1803, territorio vendido por Napoleón Bonaparte a Estados Unidos. Por cierto, un trato este que conflictuó con España, ya que no estaban del todo definidos los límites de propiedad del territorio. La expedición liderada por Lewis y Clark partió desde la ciudad de San Luis, situada en el estado de Missouri, en dirección hacia el oeste, y llegaron hasta la costa del Pacífico, atravesando de esta forma gran parte de Norteamérica. El viaje, ida y vuelta, se extendió desde el 14 de mayo de 1804 hasta el 23 de septiembre de 1806. Este fue el comienzo de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. Aquí lo tienen, este nativo americano, a lomos de su caballo, que parece que se está tapando el sol sevillano para divisar mejor el horizonte. Esta escultura recuerda aquella gesta, aquella primera exploración norteamericana, y además refleja ese hermanamiento entre Kansas y Sevilla. Como ven, en su base, pues no presenta ninguna inscripción, se encuentra la piedra lisa, y en este basamento, como ya hemos apuntado, se utilizó parte del monolito que anteriormente estaba aquí, un monolito que se colocó precisamente con motivo de aquel hermanamiento en la década de los años 60. Pues bien, el autor de esta obra, estadounidense, Cyrus Edwin Darling, no solamente era un gran artista, sino que también era un fiel defensor de los pueblos indígenas. Cyrus Darling fue un célebre escultor, educador y activista de los derechos indígenas, nacido en Utah en 1861. Cuenta con una amplia gama de esculturas públicas creadas por él que se ubican en diversos puntos de la geografía estadounidense. El arte de Darling abarcó una amplia variedad de temas, pero se le recuerda principalmente por esos homenajes públicos a escala heroica en honor a los pueblos indígenas de Estados Unidos. Tenía un profundo respeto por los nativos y estaba muy perturbado por los crímenes que presenció perpetrados contra ellos por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Sus esculturas de pueblos indígenas pretendían servir de reflexión sobre este asunto y conmemorar la resiliencia indígena frente a la opresión. De hecho, Dalin pasó los últimos 20 años de su carrera criticando ferozmente el imperialismo estadounidense y defendiendo apasionadamente los derechos de los pueblos indígenas. Desempeñó el cargo de presidente de la Asociación Oriental de Asuntos Indígenas en Massachusetts. Es una organización nacional de los Estados Unidos que se asoció con grupos nativos y no nativos en los esfuerzos para proteger los derechos y la soberanía sobre la tierra, para mejorar la atención médica y la educación y revitalizar las artes nativas entre las naciones indígenas. Dalin murió en su casa en Arlington el 14 de noviembre de 1944, una semana antes de cumplir 83 años. El artista es recordado por poner en valor la justicia sobre lo que ocurrió con los pueblos nativos americanos y por ser pionero en utilizar el arte como agente de cambio social. Aquí está nuestro indígena. No le falta historia, no le falta simbología. Este fue el regalo de la ciudad de Kansas a Sevilla. Representa la unión entre dos tierras, la americana y la nuestra. Un trocito de historia estadounidense que se eleva entre el tráfico y la rutina diaria de nuestra ciudad. Y al igual que nosotros, en nuestro viaje patrimonial de cada semana, el indio siempre está divisando algo.